No cabe satisfacciones, por lo visto, este resultado que gana a uno de los, al campeón del año pasado, uno de los rivales más difíciles indudablemente, y Cristal se afianza en el campeonato. ¿Cuál es la lectura que le da todo esto Federico Cunio como presidente de Sporting Cristal? Bueno, evidentemente estoy muy satisfecho con el arranque de este año. Normalmente Cristal en la primera etapa, en la primera parte del año no conseguía, digamos, de armar el equipo rápido y mantenerse arriba, y este año sí lo estamos consiguiendo, ¿no? Entonces yo y nuestra directiva está muy contenta con tanto con el plantel como con el cuerpo técnico, las cosas que están saliendo, pero también con mesura, ¿no? Porque van ocho partidos. En este caso Sporting Cristal, no podemos negar que Cristal ha tenido buena puntería para contratar jugadores extranjeros y que han dado la nota. Y no es la excepción este goleador que está demostrando a las luces que es el goleador máximo del torneo y que es un artillero al que los arqueros le tienen un temor bárbaro, Emmanuel Herrera. La verdad que satisface ver en el campeonato que haya un goleador. Y Emmanuel trabaja duro, comprometido, es parte del equipo también. Solidario, y ahí están los resultados, ¿no? Efectivamente, ahí están los resultados para suerte y beneplácito de Sporting Cristal. Bueno, a falta ya prácticamente de 4 fechas para la culminación, me parece a mí que Sporting Cristal ya tiene el primer lugar en su serie en esta Copa de Verano, lo cual es muy gratificante, indudablemente, porque el año pasado no estuvo bien Sporting Cristal, se ha recuperado y este año está dando la nota. Y así como van las cosas, y de no mejorar la producción de los otros equipos, no cabe duda que Cristal tiene la primera opción para el título. Y lo digo sin ningún tapujo, porque lo demás en el cuadrangular final, entonces sí tiene mucho valor, no es un simple campeonato, sino que desde para el planeamiento de largo plazo es fundamental saber a qué nos vamos a enfrentar a final de año, ¿no? Pero desde el punto de vista del campeonato, yo espero que esta para, digamos, a la que vamos a tener después del torneo, y no quiero adelantarme mucho tampoco, pero que el campeonato sea atractivo. Es importante que Cristal para nosotros esté bien. Fiscalía contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por homicidio y otras acciones al margen de la ley. Bueno, la verdad que esto pone en tela de juicio la conducta de este señor. Habida cuenta que esta noticia ya se ha desparramado a nivel internacional. Todo el mundo sabe ya de esta denuncia que ha hecho el Ministerio Público. Bueno, la verdad, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión va a ser, digamos, no con respecto al señor Oviedo, pero sí a cualquier ciudadano. Si uno tiene esa es culpable de este tipo de acciones, bueno, para eso está la justicia. Yo no conozco cómo comprenderán los detalles y espero por el bien del fútbol, digamos, y el señor Oviedo, que está constante pues, en un error, una confusión, ¿no? Y por otro lado, quien no la debe no la teme, así que si no hay tal situación, entonces habrá que ir, ¿no? Pero sí es un tema grave. Bueno, un poco entrecortada, se bajó la comunicación con Federico Cunio. De todas maneras, algo pudimos haber captado de la señal, que la corrupción en el Perú y todo este tipo de cosas, la verdad que es increíble. Pero vamos a dejar que la justicia haga su trabajo, eso es muy cierto. Y a mantener a los equipos en orden, tratar de mejorar, tener un buen campeonato. Nosotros somos un ejemplo para la juventud, tenemos que cuidar cada detalle y tratar de ser positivos, ¿no? Así que mantengamos ese norte que nos va a ir bien. Muy bien, Federico, hoy ha sido muy gentil de tu parte estar con nosotros estos minutos y felicitaciones por la campaña de Sporting Cristal. Muchísimas gracias, señores. Un abrazo y un abrazo especial para el hinchada de Cristal, que tanto nos apoya. Así es. Ok, hasta luego.